Esta otra amnistía escandaliza a las democracias vecinas y no es hija de la fortaleza, sino de la subordinación y la falta de dignidad de quien la promueve. España no obtiene nada a cambio, ni siquiera mentiras piadosas. Sus beneficiarios no se preocupan ni por disimular. No necesitan ningún disimulo, ya que saben que tienen en el presidente del gobierno un seguro servidor para lo que sea y por el tiempo que sea. La amnistía a prófugos, a condenados por corrupción y acusados por terrorismo, es una condena a los demócratas. No cierra ningún conflicto, al contrario, abre muchos conflictos. La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios.